Good morning, por la mañana. Andamos a poquito apurados ahorita. Tenemos este proyecto que es, son como unas 27 yardas. Tiene una banqueta. A ver si le quieren echar un vistazo. Tiene unas curvas. Estas formas son de plástico. Creo que alguien me preguntó en uno de los videos pasados que qué tipo de formas eran. Son de plástico, era. Todo es de plástico, una ya también golpeadas. Y le ponemos screws. Normalmente viene con unas como palomas, no sé cómo se llaman. Nosotros le decimos palomas ahí. Que se meten atrás, se atascan, se atoran. Y se aprietan, pero ya no las usamos. Se rompen muy fácil, luego le pegamos con el marro así. Se descomponen. Bueno, tenemos un driveway que es como 20 pies para atrás. De la pared de la orilla de la puerta. Es un turnaround, es como una, para que se den de reversa los carros y también se pueden parquear aquí. Si es que se quiere parquear un carro, no se quiere meter al garage. El concreto, de por sí me dijeron que me lo iban a dar a las 9, de 9 a 10. Ahorita le voy a llamar y le voy a decir, hey, ¿ya vienes o qué? Y pues llegamos en la mañana a darle gray a todo esto. Todo esto no tenía gray. Estaba más o menos, no estaba tan feo. Pero le dimos gray, lo compactaron. Le hicieron hoyos allá al otro concreto. Que normalmente lo hacemos aquí en Mississippi. Yo sé que en algunos lados creo que no le ponen pines al concreto. Algo tiene que ver con que se congela afuera y el de afuera se mueve. Y el concreto de adentro que no, que obviamente no se congela, el suelo de abajo no se congela, no se mueve tanto. Algo con eso tiene que ver, no estoy seguro, pero algo así tiene que ver. Pero pues bueno, aquí estamos. Pues ya me llamaron que en 5 minutos van a mandar el concreto. Es como media hora que se hace de camino. Entonces ponle que llegue aquí a las 10:30. No está mal. Tenemos buen clima hoy. Está como a 60, 58. Creo que está ahorita, que chequeé. Y pues mientras tenemos reuniones. Ajá, ajá. Así los quería agarrar. No trabajan, no tuve. Síganlo, pues. Sí, ya se le ha salido. ¿Qué opinan de todos los comentarios negativos que nos ponen ahí en YouTube? ¿Cómo? Pues nada. Qué bien. ¿Pero qué? Que se dejen venir. ¿Nos echamos un tiro o qué? Un trompo. Que se dejen venir y que. No, nah, puro pedo. No se crean. Y le echamos a Don Oscar. Le echamos a Nick. ¿Dónde está Nick? Está en el baño, creo. Y Nick fue a dejar el desayuno ya. Segurito. Haciendo espacio para el lonche al rato. Sí, está haciendo espacio para el lonche porque ya ahorita que terminemos de tirar. Lonche, my friend. Nada, pues ahorita lo vamos a esperar el concrete y pues a ver qué, ahí los vamos a traer aquí con nosotros para que se sientan parte del equipo también. Finalmente ya llegó, ya son las 11, pero pues ya que hace uno, ya no hay más que
aguantar la... Y tropezó nuevo, era. ¿Era? Pero sí, pónganse serios porque ya viene la grabación, Empiecen con sus chistes. Mucho aire hoy y eso afecta también el concreto, la forma de cómo seca, porque la crema de arriba, la capa, como le quieran llamar, se seca muy rápido porque se deshidrata por el aire que le está dando y el sol.
¿Te echo agua, chacal? ¿Cómo está bien? ¿Seguro? El que le puede echar agua. De una vez. Primera chamba. ¿Cómo andan? Aquí te quiere el primazo, ya lo dejó más o menos y no está tan feo. ¿Esta no la tiene? Ah, aquí lo tiene más bajo control, allá sí están más atrasados. Y luego yo con este dolorazo de cabeza. ¿No traen chico de que nadie, no? No trae de repente. No traen, carajillo. ¿Te duele la cabeza? Tengo el oído como tapado toda la mañana, como si me hubiera entrado agua. Como que tengo mucha presión en la cabeza, no sé qué chingado. ¿Tengo? ¿Disculpado o qué? No, pues de dónde primero depende si me baño. Les doy un update del gabacho. Mi primera chamba, ¿verdad? Se está poniendo un poquito duro, pero pues es por el aire. Estamos batallando, pero pues estas cosas pasan. No estaba haciendo mucho aire en la mañana y ahorita tenemos aires de 18 o 20 millas por hora y pues es algo molesto para aquellas personas que también son finicheras y que saben que cuando hace mucho aire es una molestia. A mí como odio que esté haciendo aire porque no se puede terminar el cemento, se seca de arriba, parece gelatina de abajo, te subes y dejas marca porque... Pues, bueno, depende también qué tipo de concreto tengas, ¿verdad? Pero normalmente sí está muy difícil. Pues ahí está más o menos. Ya casi llevamos la mitad. Este lado de aquí es el que donde está dando sombra. Está todavía aguadón. Bueno, no muy aguado, pero pues todavía aguantera. Cuando ves de allá ya se está poniendo duro. Tienen que estar los chavos. Normalmente tengo un producto que se llama Day One. Le decimos la lechita, le echas arriba y ayuda para que no se deshidrate el concreto de arriba. Pero ahorita no tenemos y le estamos echando nomás trayendo poquita agua arriba para ayudar a cremear porque sí está muy difícil terminar el concreto así nomás.
Pues aquí andamos. No está muy así que es que qué bárbaro, qué bruto como todos los jales que hacemos, ¿verdad? Pero pues estas cosas pasan y como les dije, aquí le vamos a poner lo bueno, lo malo y lo peor. No se mira mal, mira. Lo único que no me gustó es que le eché agua. No me gusta echarle agua a la escoba. Porque pues simplemente no me gusta. A veces que quedan como líneas. Si quiere, ustedes que son cementeros, los cementeros, y hagan nomás una prueba. Bárrenle sin mojar la escoba. Y la última barrida, échenle poquitita agua a la escoba. Y van a ver que al siguiente día, cuando van, este último escobillazo va a quedar más blanco. Es como que se descolora, no sé. A mí no me gusta. Pero en esta ocasión se tuvo que hacer, no había de otra. Todavía pueden ver. Está haciendo mucho aire. Y pues no, ya nos andaba, pues ya. No hay más. Pero estas cosas son así son. Y quien te ponga concreto ahí en YouTube que puro concreto del perrón, que nunca le ha pasado cosas así, es un mentiroso. Ese es un mentiroso, porque yo tengo como 10 años así en mi negocio y me ha pasado varias veces. Ahora, alguien que tiene 40, 30 años de experiencia y que nunca le haya pasado esto es una tontería. Pero bueno, este pedazo está poquito aguado por la sombra. El concreto que hicimos, que agarramos, es del 3500 y es puro cemento, stray cement. Y aquí en Mississippi, bueno, les digo para que tengan una más o menos una idea. El concreto que es, por decir, si llamas a la planta, le dices, hey, ¿cuánto está tu yarda? Ellos te van a dar la 3000 con 20% de ash. Que el ash es como, digamos que es como otro, no sé cómo explicarlo. Hagan de cuenta que es como un polvo que se parece al cemento, pero no es cemento. Y ese ayuda para que con tiempos de calor, que esté bien caliente, no se seque el concreto rápido, no produzca mucha calor. En este caso yo no agarré, a mí no me gusta agarrar el 20% de por sí. A veces agarro, normalmente en tiempo de calor agarro el 10%. Y en los días calientes, que es como un mes, por ahí julio, que sí, de plano estamos a 115, 120, ahí sí agarro 20%, pero es muy raro. No me gusta porque el concreto está muy, como que de arriba sí se seca y de en medio como que está muy jugoso. Entonces cuando se mete uno con los cojines, pues obviamente se mueve. Y arriba ya está duro, pero abajo está como medio gelatinoso. Y no me gusta. Por eso normalmente agarramos stray cement o el 10%. Ahí para que la apunten, diría un camarada aquel. Esto es aquí en mi área, porque yo sé que en algunos lados, bueno, no sé, sé porque yo he vivido. Viví un tiempo en Utah, viví en North Carolina, en Memphis, en muchos lados. Y en todos lados el concreto es diferente. Cuando yo vivía en Utah, me acuerdo que a veces tiraban hasta concreto que era 5000 PSI. Y era puro cemento. Pero nomás recuerden que allá hace mucho calor, mucho frío, frío, y ocupas todo ese cemento para que produzca calor el concreto y se seque más rápido. Y aquí en Mississippi usamos, bueno, yo en lo personal uso normalmente el 3500, ya sea stray o el 10%. Y obviamente el tiempo de frío le ponemos 1% de acelerante, pero es muy raro. Que ahorita, pues es muy raro que ahorita en estos días le echemos 1%, porque es demasiado, pues. Es mucho. Y pues ya ahorita vamos a ir a comer. No hemos comido, ya son las 2. Déjale el guacho. Mira, ya son las 3. Pero así pasa cuando sucede. Dale, chavos, pues nos despedimos. Ahí quedó ya todo listo, estripeado. Ahí quedaron los joints, pues se miran decentes, no tan así que digamos son los mejores joints que he hecho, pero o que hemos hecho, pero pues quedaron bien. Al final de cuentas no se mira
Ya se mira todo chuecote. A pesar de todas las dificultades que tuvimos hoy. Y pues muchas gracias. Gracias por sintonizarnos y pues ahí nos miramos en la siguiente con Criaventura. Nos guachamos.